amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy su amiga Mari de Decoraciones y Botargas Yaya. Aquí les presento esta figura, un unicornio. Espero que les guste, una figura sencilla hecha con globo 260 y 160. Para esta vamos a empezar usando un globo blanco 260. Inflado a 7 dedos de espacio. Vamos a empezar haciendo un pétalo de aproximadamente unos 3 dedos. Amarramos bien. Vamos a hacer otros dos petalitos de aproximadamente 2 dedos chiquitos. Ahora vamos a hacer una salchicha de aproximadamente 3 dedos. Y vamos a hacer una burbuja de 2 dedos y le hacemos pellizco. Hacemos otra igual, burbuja de 2 dedos, pellizco. Ahora vamos a hacer dos salchichas de 4 dedos. Para formar lo que venían haciendo, sus primeras patas. Amarramos bien. Y vamos a hacer una salchicha de aproximadamente 4 dedos. Y vamos a hacer dos pellizcos más. Amarramos bien y ahora con otro globo blanco, aquí lo tengo, vamos a amarrar en esta parte de aquí. Y vamos a hacer otro pellizco. Y vamos a hacer igual. Dos salchichas de aproximadamente 4 dedos. Y ahora vamos a hacer otra salchicha de 4 dedos y la vamos a unir a la parte del cuerpo. Hacemos otra igual de 4 dedos, nada más que esta la vamos a poner en la parte de abajo. Y esta parte que ya no vamos a ocupar, la cortamos. Que no ocupamos, lo escondemos. Ahora lo único que nos queda acomodar. Ahora vamos a hacer lo que viene siendo el pelito aquí para la cara y la parte de aquí del cuello. Para eso necesitamos un globo 160 de color rosa. Lo pueden hacer de cualquier color. Yo lo estoy haciendo en color rosa. Lo pueden hacer ya sea en rojo, en moradito, en el color que tenga. Vamos a hacer un petalito de aproximadamente unos 2 dedos.
pequeño. Amarramos bien. Recorremos un poquito el aire porque lo vamos a meter en medio de estos dos petalitos. Tiramos para que quede bien amarrado. Y en la parte de aquí de lo que viene siendo el cuello vamos a hacer unas pequeñas bolitas para simular lo que viene siendo su cabello. Hacemos primero tres y amarramos con los pellizcos. Aquí está. Hacemos otras tres igual. Y las vamos a amarrar aquí al cuello. Y esta parte ya no la ocupamos. Amarramos bien y si queda muy largo, lo único que hacemos es cortarlo. Ahora lo que nos hace falta es su colita. Igual con un cachito 160, lo único que hacemos es una salchita de aproximadamente 4 dedos y la amarramos aquí en medio de los pellizcos. Y le damos forma. Ahora lo que nos hace falta para que sea nuestro unicornio es su cuernito aquí. Para eso vamos a necesitar un cachito de globo también 160 amarillo. Igual una salchita de aproximadamente unos 4 dedos. Aquí está. Y lo único que hacemos es ponerla aquí en medio. Y amarrarla. Ahora lo único que nos queda es acomodarlos para que se vean mejor. Y así es como queda la figura del día de hoy. Sencilla, bonita. Espero que les guste. Aquí está la otra. Miren, así es como quedan las figuras del día de hoy. Recuerden, las pueden hacer de muchos colores. El color que les guste a su niña. El cuernito lo pueden hacer más grande, más chiquito. Este lo hice un poquito más grande. Aquí está. Y este está un poquito más chiquito y más curviado. Ese ya es al gusto de cada quien. Espero que les guste y recuerden darle like. Y nos vemos pronto.